¿Su micrófono? Para, por favor. Otra más, Carlos. ¿Presta su micrófono? ¿Le está pasando algo a usted o qué? Te estoy hablando. Sí, te sí. Te estoy hablando. Sí, sí lo estoy escuchando, profesor. ¿Dónde está? Pero es que no sé por qué me regañó, si simplemente... Porque quiero que estés concentrado, estás estoy en la luna. Estoy concentrado, profe. Silencio estoy... cuando le hablo, no me retoque. Quiero que sea disciplinado, Carlos. Esto no es un juego, ¿eh? No está en su casa. Por la buena, lo que quiera. Por la mala, como quiera. ¿Está escuchando? Sí. Ok. Nomás es... Clic aquí. Llega, sin micrófono. Respétese, ¿no? Y respéteme. Escuche. Relájese. Cierre los ojos. Gracias, Lulo. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito. Sí, me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual. Probé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lastimaste y me hiciste sufrir. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lastimaste y me hiciste sufrir. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Tranquila, yo voy a seguir mi vida. Ya no creo en tus mentiras. Ya no haré lo que me pidas.